Happy Father's Day. Feliz Día del Padre. Feliz Día de Padre. Hola familia, ¿cómo están? Levántense, por favor. Hey, no, ya no me ocupa el pastor. For some of you, para algunos de ustedes, this might not be a happy day. Este no puede ser un día feliz. Maybe some of your fathers passed away. Tal vez para algunos de ustedes su padre ya murió. How many fathers your father passed away? How many people? ¿Cuántos de los que están aquí su papá ya murió? You're not alone. No estás solo. Don't let the day have power over you. No dejes que este día tenga poder sobre ti. We serve the God of the day. Servimos al Dios del día. We don't serve the day. No servimos al día. We serve the God of the servimos day. Al Dios del día. Amen. Amen. There's a young man who passed away in our church named Carlos. Hay un joven de esta iglesia que acaba de fallecer. Su nombre es Carlos. Friday, so we want to offer our condolences to the family. Así que le queremos mandar nuestras condolencias a la familia. If they're watching online, we want to say we're praying for you. Si nos están viendo en línea, quiero que sepan que estamos orando por ustedes. To all the young people. A ustedes jóvenes. That he was a part of your group. Era parte del grupo. I saw you all dancing up here. Los vi a todos aquí danzando. And I want everyone to take note. Y quiero que todos tomen nota. That we can dance in time of sorrow. Que podemos danzar en tiempo de tristeza. We can thank God. Podemos darle gracias a Dios. Even when we don't understand it. Aun cuando no lo entendemos. Amen. Amen. To grieve deeply. Para tener dolor profundamente. Is to say you loved deeply. Quiere decir que tú amaste profundamente. So we're not scared of grief. Así que no tenemos miedo del dolor. Because we are a church that loves deeply. Porque somos una iglesia que ama profundamente. So we smile big. Así que sonreímos grande. We cry hard. Lloramos duro. And we dance good. Y bailamos bien. Amen. Amen. Mark chapter 9. Marcos capítulo 9. I'm going to read several scriptures. Voy a leer varias escrituras. Verse 14 through 29. Dice la palabra de Dios: cuando llegaron a los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y aún escribas que disputaban con ellos. Enseguida, cuando toda la gente vio a Jesús, se sorprendió y corriendo hacia él lo saludaron y les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Le respondió uno de la multitud: Maestro, traje a ti mi hijo porque tenía un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él lo derriba, echa espumajos y cruje los dientes y se va desgastando. Les dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Y respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo. Se lo trajeron. Y cuando el espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumajos. Jesús le preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo: desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: sí puedes. Al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda a mi incredulidad. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Entonces, clamando y desgarrándolos con violencia, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó, y él se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Today I want to talk to you from the subject. Hoy les quiero hablar del tema. No sé qué más hacer. No sé qué más hacer. Can you pray? Vamos a orar, familia. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias por este momento en tu presencia, Señor. Yo te pido que tú prepares los corazones de los que estamos aquí para recibir tu palabra, Señor. Que penetre profundamente, Señor, y cause, Señor, una transformación de adentro hacia afuera, Señor. Te pido que nos des fortaleza, Señor, los que estamos cansados y débiles, Señor.
y que tú levantes nuestro espíritu, Padre, para que podamos recibir tu palabra, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos, you can be seated. Tomen asiento, familia. There was a short time, hubo un periodo de tiempo corto, when I was a single father, cuando yo fui papá soltero, with a newborn baby, con un bebé recién nacido. And if you're a single father, y si tú eres un padre soltero, with a newborn baby, con un bebé recién nacido, it makes you want to celebrate the mothers, te hace querer celebrar even las mamás, on Father's Day, aún en el día del padre. Babies, they stay up at night. Los bebés están despiertos en la noche. They get hungry at night. Les da hambre en la noche. They cry at night. Lloran por las noches. And men are not wired. Y los hombres no estamos conectados to deal with that at night. Para lidiar con eso en la noche. Some of us aren't wired to deal with that at daytime either. Algunos de nosotros ni en el día podemos lidiar con eso. So my mom told me this. Mi mamá me dijo esto. Here's a checklist. Aquí hay una lista que te voy a hacer. When the baby cries at night, cuando el bebé llora en la noche, you feed him, le das de comer, you change him, lo cambias. If they need medicine for the teeth, si necesita medicina para sus dientes, give him some medicine, dale medicina, you hold them, lo abrazas, you do all you can, haces todo lo posible. And one night the baby was crying all night, y una noche el bebé estaba llorando y lloré toda la noche, and I was tired, y yo estaba cansado, and I called my mom, y le llamé a mi madre, and I said I did everything on the list, y le dije hice todo en la lista. And she said, y ella dijo, leave the baby in the room, deja al niño en el cuarto, and go sleep, y vete a dormir. I don't know if that's good advice or not, yo no sé si es un buen consejo, but it was good for me, pero fue un buen consejo para mí, because I didn't know what else to do, porque yo no sabía qué más hacer. Perhaps some of you have a teenager. Tal vez alguno de ustedes tiene un adolescente. And you try to take him to church. Y te lo tratas de llevar a la iglesia. You send him to man camp. Lo mandas al campamento de hombres. You try to put him in karate. Lo tratas de meter en karate. You try to do something to get them better. Tratas de hacer algo para que mejoren. And then after trying all those things, y después de tratar todas estas cosas, and they don't get better, y no se mejoran, you're left with nothing else to do. No te queda nada más que hacer. Some of you've been to doctors before. Muchos, algunos de ustedes han estado con doctores. And you've heard them say, y les has escuchado decir, there's nothing more we can do. No se puede hacer nada más. This is the story. Esta es la historia. In Mark chapter 9. En Marcos capítulo 9. Where religious people are arguing, donde la gente religiosa está discutiendo, with the disciples, con los discípulos, because they couldn't fix the boy. Porque no podían arreglar al muchacho. They didn't have the right formula, no tenían la fórmula correcta, to fix the boy, para ayudarle. They said he jumps on the ground, ellos decían él brinca en la tierra, he's rigid, está rígido. So they were aware of the problem, así que sabían cuál era el problema, but they could not fix the boy, pero no podían arreglar al muchacho, ayudarle. I hate when people state the obvious. Me da coraje cuando la gente dice lo obvio. Like, oh, you're gaining weight. Oh, estás más gordito. You have discernment. Tienes discernimiento of the problem. Del problema. But does anybody have a solution? Pero alguien tiene una solución. Oh, I know that's not right. Oh, yo sé que eso no está bien. But do you know how to fix it? Pero sabes cómo arreglarlo. Religion, they said, no, that boy's not right. La religión decía, no, ese muchacho no está bien. The disciples, that boy's not right. Los discípulos, no, ese muchacho no está bien. The father, that boy's not right. El padre, ese muchacho no está bien. But they didn't have the power to fix it. Pero no tenían el poder para ayudarlo. When you don't know what else to do, cuando no sabes qué más hacer, this is simple, but it's deep. Esto es simple, pero profundo. They saw Jesus. Ellos vieron a Jesús. And they were amazed. Y estaban impresionados. And the father, y el padre, brings the boy to Jesus. Trae el muchacho a Jesús. I want to tell you today, te quiero decir hoy, there's good news. Hay buenas noticias. For the things you couldn't fix, porque las cosas que no puedes arreglar, you can bring it to Jesus. Se las puedes traer a Jesús. For the things that your formulas couldn't fix, por las cosas que tu fórmula no pueden arreglar, you can bring it to Jesus. Se las puedes traer a Jesús. The Bible says, la Biblia dice, lead me to the rock, llévame a la roca,
that is higher than I. Que está más grande que yo. Which means there's something greater than me. Eso significa que hay algo mayor que there's yo. Something greater than my hay problems. Algo mayor que mis problemas. There's something greater than my hay situation. Algo más grande que mi situación. And I can go to that person named Jesus. Y yo puedo ir con esa persona llamada Jesús. And bring it to Jesus. Y traérselo a Jesús. Peter said this. Pedro dijo esto. Cast all your cares on him. Depositen todas sus cargas en él. Because he cares for you. Porque él se preocupa por ti. The reason we don't bring things to Jesus. La razón por la que no traemos las cosas a Jesús. Is sometimes we fail to realize. Es porque a veces fallamos en darnos cuenta. How much he cares for us. Qué tanto él se preocupa por nosotros. I met a man yesterday. Conocí un hombre el día de ayer. And he was telling me about this divorce he had been through. Y me estaba contando de un divorcio que acababa de pasar. He was sitting by his new girlfriend. Estaba sentado al lado de su nueva novia. And he asked to talk with me for a few moments. Y me pidió hablar conmigo por unos momentos. And so he steps away from his girlfriend. Así que se aleja de su novia. And he says, "Pastor." Y me dice, "Pastor." I've got troubles. Tengo problemas. She wants me. Ella quiere to marry her. Que me case con ella. So how long have you been dating? Le pregunté cuánto tiempo llevan de novios. 3 years. 3 años. Well, get married. Pues ya cásate. You don't understand, Pastor. Le dice, no entiendes, Pastor. I am never getting married again. Yo nunca again. Me vuelvo a casar otra vez. I went through a divorce. Pasé por un divorcio. So I will never get married again. Así que nunca me voy a volver a casar. Here's the issue. Aquí está la cosa. The last stage to divorce is this. El último nivel para el divorcio es este. Is when two people es cuando dos personas live parallel lives. Se viven vidas paralelas. That's the last stage of divorce. Ese es el último nivel del divorcio. They learn to live at a distance. Aprenden a vivir distanciados. In the same place. En el mismo lugar. But at a distance. Pero a la distancia. And then she betrayed him. Entonces, y ella la va a traicionar. And further wounded him. Y más lo va a lastimar. And then he went and got into a new relationship. Y entonces va a ir y se va a meter en otra relación. But he didn't get into a new relationship. Pero no se metió en otra relación. He got into a divorce. Se metió en un divorcio. And called it a relationship. Llamado relación. Because he learned to live at a distance with his first wife. Porque aprendió a vivir a una distancia con su primera esposa. And then he went and met somebody else. Entonces fue y encontró a alguien más. And said, "I'm going to live at a distance y with dijo, you." Voy a vivir distanciado de ti. And eventually she's going to leave him. Y eventualmente ella también lo va a dejar. And then he's going to say, y entonces él va a decir, "I told you." Te dije. That she was going to leave me. Que ella me iba a dejar. I told te you dije, that I can't trust anyone. Que no puede confiar con nadie. And what he doesn't realize y lo que él no se ha dado cuenta is that the wounds he has es que las heridas que él tiene and the walls that he has built y las barreras que levantó keep prophesying to his future. Mantienen profetizando a su futuro. Divorce. Divorcio. So he lives out divorce. Así que él vive del divorcio. In every relationship he has. En cada relación que él tiene. Because porque he's protecting his wounds. Se está protegiendo sus heridas. And he is a prisoner. Y es un prisionero of his own offense. De sus propias ofensas. The issue. El problema is this. Es este. That he is trapped. Que está atrapado. And he doesn't know it. Y no lo sabe. Some of us are in cycles. Algunos de nosotros estamos en ciclos. Because in one season, porque en una temporada, we learn to survive. Aprendemos a sobrevivir. But just because you learn to survive in one pero simplemente season, porque aprendes a sobrevivir en una temporada, doesn't mean you'll actually live in the next season. No significa que vas a vivir en la siguiente temporada. Defending your wound in one season, defendiendo tu herida en una temporada, will not give you life in the next season. No te va a dar vida en la siguiente temporada. So whatever you learn to do to be safe, así que lo que aprendes a hacer para estar seguro, in dangerous environments, en ambientes peligrosos, in the next season, en la siguiente temporada, will often make you dangerous, te va a hacer peligroso, in safe environments, en un ambiente seguro. Here's what happens. Esto es lo que pasa. This boy, este muchacho, had been tormented. Había sido atormentado since he was a child. Desde que era un niño. And the father y el padre comes to Jesus viene a Jesús and says, "Fix my boy." Y le dice, arregla mi hijo, ayúdalo. Jesus responds not to the demon Jesús no le respondió a los demonios or to the boy o al muchacho.
Jesus, Jesús, says something so specific. Dijo algo tan específico. He says, "You faithless generation." Él dijo, "Ustedes generación de poca fe." A lot of us are so worried about casting demons out. Muchos de nosotros estamos tan preocupados en reprender a los demonios. And getting bad spirits out. Y sacando espíritus malos fuera. And fixing people. Y arreglando a la gente. But Jesus didn't say anything about that. Pero Jesús no dijo nada de eso. He said, "You faithless generation." Les dijo, ustedes generación de poca fe. Father, Padre, you have a tormented son. Tú tienes un hijo atormentado. But it's the fruit, pero es el fruto of a faithless generation, de una generación sin fe. Because a faithless father, porque un padre sin fe, produces a tormented son, produce un hijo atormentado. And he said, "I'm not going to address the son." Y él dijo, yo no voy a dirigirme al hijo. I'm going to turn the heart of the father first. Voy a transformar el corazón del padre primero. He said, "You faithless generation." Le dijo, ustedes generación de poca fe. And the father says this, "I believe." Y el padre dice, yo creo. But help my unbelief. Pero ayuda a mi incredulidad. Somebody's going to get your faith back today. Alguien va a arreglar su fe hoy. Alguien va a agarrar su fe de nuevo hoy. You don't have to fix your spouse. Tú no tienes que arreglar a tu esposa. But say, God. Pero decir, Dios. Fix my faith. Arregla. You don't have to fix your kids. Tú no tienes que arreglar a tu hijo. But say, God, pero di Dios, fix my faith. Arregla mi fe. You don't have to fix your boss no or your que arreglar job. A tu jefe o tu trabajo, but Jesus, pero Jesús, fix my faith. Arregla mi fe. I believe. Yo creo, but sometimes I have doubt. Pero a veces tengo dudas. I believe. Yo creo, but help my pero ayuda unbelief. Mi incredulidad. I need Jesus necesito a Jesús to have the faith que that I need la fe que yo necesito to raise up the generation that God's called me to raise que Dios me ha levanta, llamado a levantar. These kind. Este tipo. Don't come out, no sale fuera, but by prayer, sino por oración, and fasting, y ayuno. What kind? ¿Qué tipo? This is the way we've thought for years. Esta es la manera como pensamos por años. Oh, that's a senior executive level demon. Oh, ese es un ejecutivo demonio. That's 3 weeks of fasting, son 3 semanas de ayuno, and 2 hours of praying, y 2 horas de oración, to get that demon out, para sacarlo fuera. Then we see other people. Y luego vemos otra gente. Oh, that's a junior demon. Oh, ese es un junior demonio. That's just a liquid fast. Es un rápido ayuno de líquidos. This kind. Este tipo comes out by prayer and fasting. Sale con ayuno y oración. What kind? ¿Qué tipo? Unbelief. Incredulidad comes out. Sale fuera. By prayer and fasting. A través de la oración y el ayuno. Because Jesus, porque Jesús, is not just wanting to get the devil out. Simplemente no quiere sacar el diablo fuera. He's wanting to get faith in. Quiere meter fe adentro. This kind, este tipo, comes out. Sale fuera. By prayer, a través de ayuno y oración. By an intimate relationship con una íntima relación with God. Con Dios. So what happens? Así que lo que pasa. Is we're so worried estamos tan preocupados about getting right with God, de ponernos bien con Dios, getting things out of our life, sacar cosas fuera de nuestra vida, that we don't realize que no nos damos cuenta that it is by faith alone, que es por fe solamente, and grace alone, y gracia solamente, in the finished work of Christ alone, el trabajo que ya hizo Dios, that we are set free, que somos libres, and we are healed, y somos sanos. We want to be delivered. Queremos ser libres. So we come to church. Así que venimos a la iglesia. And we say, "Jesus, deliver me." Y decimos, "Señor, libérame." And he delivers you. Y él te libera. Here's the issue. Este es el problema. The enemy, el enemigo, lives vive in the room of our wounds. En el cuarto de tus heridas. So when you're delivered from addiction, así que cuando eres libre de la adicción, but you're not healed from what caused the addiction, pero no eres sano por lo que causó esa adicción, the Bible says the spirit would come 7 times stronger. La Biblia dice que el demonio viene con 7 más. Because you said, "Get out of here." Porque tú le dices, "Sal de mí." But the enemy lives in our wounds. Pero el enemigo se va en nuestras heridas. So you want to be delivered from anger. Así que si tú quieres ser libre de enojo, but have you been healed from what caused you to be pero angry? Pero has sido sanado por lo que causa ese enojo. You want to be delivered from. Quieres ser libre de. But God says, "Today I want to deliver to you." Pero Jesús dice, "Yo te quiero liberar a ti." A faith. De fe. That will cause you to live. Que te va a causar que vivas. In new ways. De una nueva manera. This spirit. Este espíritu. The Bible says. La Biblia dice. This spirit caused the boy to be mute. Este espíritu causaba que el muchacho fuera mudo. And to be deaf. Y sordo. Because when porque cuando
The enemy strips this generation's voice away. El enemigo le roba a esta generación su voz. And when y cuando the enemy strips this boy's hearing el away, enemigo le quitó el oído a este joven, he can no longer hear the cry of his father. No, ya no podía escuchar el clamor de su padre. He can no longer receive validation. Ya no podía recibir validación. He can no longer receive affection. Ya no podía recibir afecto. And the place that we quit receiving affection, y en el lugar donde paramos de recibir afecto, and we quit receiving validation, y paramos de recibir validación, is the place our growth is stunted. Es donde nuestro crecimiento se estanca. And so you grow up to be 40, 50, 60 years old. Creces 40, 50, 60 años, but living with an 8-year-old's wound. Pero viviendo con una herida de un niño de 8 años. You can see this in teenage boys. Esto tú lo puedes ver en adolescentes. If you try to hug a teenage boy, si tú tratas de agarrar a un adolescente, abrazarlo, what are you doing? Dicen, hey, no me agarres. Get off me. Quítate. Partially because parcialmente porque they're learning to grow up. Están aprendiendo a crecer. The issue is, el tema es este. They don't know how to receive validation anymore. Que no saben cómo recibir validación. So they get stuck. Así que se atoran. And they become men. Y se convierte en hombres. And you go to hug them. Y vas a abrazarlos. And they're like, get off me, man. Hey, quítate de mí. And they no longer know how to receive y ya affection. No saben cómo recibir afecto. And validation. Y aceptación. So the enemy comes in. Así que el enemigo viene. And says, you're on your own. Y te dice, tú estás en tu propia you cuenta. Can do this alone. Tú puedes hacer esto solo. You don't need other people. Ya no necesitas a gente a tu alrededor. The issue is that Jesus himself, lo que Jesús él mismo, before he began his ministry, antes de que él empezara su ministerio, before he did one miracle, antes de que él hiciera un milagro, John the Baptist baptizes him. Juan el Bautista lo bautiza. And the Father says, "This is my beloved Son." Y el Padre dice, "Este es mi hijo amado." In whom I'm well pleased. En quien tengo contentamiento. Not because he did ministry. No porque él hizo ministerio. But this is my beloved Son. Porque este es mi hijo amado. Because he's my Son. Porque es mi hijo. A lot of times. Muchas veces. We think we don't need other people. Pensamos que no ocupamos a nadie. Jesus came under John the Baptist. Jesús vino abajo de Juan el Bautista. To have his ministry validated by another. Para validar su ministerio por alguien más. And then the voice of heaven validated Jesus. Y entonces otra voz del cielo validó a Jesús. We need people. Necesitamos gente. Because if we don't know how to receive, porque si no sabemos cómo recibir, we will never have intimate relationships. Nunca vamos a tener relaciones íntimas. And if you don't have intimate relationships, y si no tienes relaciones íntimas, you will never enjoy the fullness of life. Nunca vas a disfrutar la plenitud de la vida. You won't be the father you're supposed to be. No vas a ser el padre que tienes que ser. You won't be the husband you're supposed to be. No vas a ser el esposo que tienes que ser. Because you don't know how to receive. Porque no sabes cómo recibir validation. Aceptación. But you receive other things. Pero recibes otras cosas. In fact, en realidad, some of you might have the tattoo. Algunos tienen un tatuaje. When you make a mistake, cuando haces un error, you always quote the verse. Siempre recitas ese verso. All have sinned and come short of the glory of God. Todos son pecadores y están caídos en la gloria de Dios. We're all sinners. Todos somos pecadores. Did you ever read? ¿Has leído? Verse 24. El versículo 24. But we being justified by his righteousness. Pero hemos sido justificados por su gracia, su justicia. You stopped on verse 23. Te estancas en el versículo 23. And you accepted the identity of sinner. Y aceptas la identidad de pecador. But if you would have read one more verse. Pero si tú lees un versículo adelante. You would have accepted the identity of righteousness. Aceptas la identidad de justo. You accepted that you're a human. Aceptas que eres un humano. And that you fell. Y que has caído. But have you accepted that you are free in Christ Jesus? Que eres libre en Cristo Jesús? You've accepted that you've done bad things. Aceptas que haces malas cosas. But have you accepted the holiness of pero God? Has aceptado la bendición de Dios? You've accepted the label sinner. Te has etiquetado como but pecador. Have you accepted the label saint of God? Pero has aceptado la etiqueta santificado you've por accepted Dios. Servant. Aceptas que eres siervo. But have you accepted son and daughter of the most high King? Dios altísimo. The Father is telling you today. El Padre te está diciendo hoy. I want to love on you. Quiero amarte hoy. And I want to say to you. Y te quiero decir hoy. I'm proud of you. Estoy orgulloso de ti.
Jesus wants to tell me he's proud of me. Jesús me quiere decir que está orgulloso de mí. When he formed and made you. Cuando él te formó y te hizo. He said, "This is good." Dice, esto es bueno. And I want to say, under the power of the Holy Spirit, y quiero decir bajo el poder del Espíritu Santo, that through this last season, que a través de esta temporada, the Lord wants to say he's proud of you. El Señor quiere decir que está orgulloso de ti. I know you had some flesh moments. Yo sé que tuviste momentos carnales. You cussed out a few people. Maldijiste una que otra persona. But the Lord's proud. Pero el Señor está orgulloso. That you kept lifting your hands. De que sigues levantando tus manos. You kept moving forward. Sigues adelante. You kept trying. Sigues tratando. You kept saying, "God, help me." Sigue diciendo, Dios, ayúdame. And you're here today. Y aquí estás hoy. And you tuned in today. Y estás aquí. And the Lord, the Father, y el Padre, Abba Father, el Abba Padre, says, "I'm proud of you." Dice, estoy orgulloso de ti. A lot of times we're so focused on that. Muchas veces nos enfocamos that we need to believe in God. Que tenemos que creer en Dios. But you will never properly believe in God. Pero nunca propiamente vas a creer en Dios. Until you have the revelation. Hasta que tengas la revelación. Of how much God believes in you. De cuánto él cree en ti. Your kids. Tus hijos. They might be off the path right now. Pueden estar desviados. I don't even know if I believe in God, they say. Y ellos dicen, tal vez ni creo en Dios. Don't worry. No te preocupes. Because how much God believes in them. Porque él cree mucho por He's ellos. Going to go to the end of the earth él va a ir al final de la tierra to reveal his love to para your revelar children. Su amor a tus hijos. That is Ese es the love of the Father. El amor del Padre. That he affirms us que él nos afirma and validates y nos acepta. That it's easy to smile. Que es tan fácil sonreír. It's easy to weep es fácil llorar in the presence of others. En la presencia de otros. When we don't When we're not a generation, cuando no somos una generación, of faith, de fe, we see the fruit, vemos el fruto, of a tormented generation, de una generación atormentada. Do you know what our children need from us? ¿Sabes lo que nuestros hijos necesitan? They need the prayers of the righteous. Necesitan las oraciones del justo. My grandma, we just had her funeral. Acabamos de tener el funeral de mi abuela. She has 9 kids. Tiene 9 hijos. 31 grandkids, 31 nietos, 54 great grandkids, 51 bisnietos, 2 great great grandkids, 2 bisnietos, tataranietos. Out of the 9 kids, de estos 9 hijos, 2 are pastors. Dos pastores. Out of the grandkids, 7 are pastors. Sus nietos, 7 son pastores. Out of the great grandkids, de sus tataranietos, they go be some pastors probably. Van a ser pastores probablemente. And the thing that I heard people saying about my grandmother. La cosa que la escuché que la gente decía de mi abuela. Was that they would come home from school. Es que ellos venían de la escuela. And they would hear her crying out their names. Y escuchaban orando por sus nombres. In 2 Timothy. En 2 Timoteo. Paul said. Pablo dijo. I saw this faith in your grandmother, Yo vi Lois, esta fe en tu abuela, and in your mother, Eunice, y en tu madre, Eunice. And I'm persuaded that I see it in you y yo also. Lo veo en ti también, Timoteo. You mean faith is a generational thing? Entonces, ¿tú quieres decir que la fe es algo generacional? And so is unbelief. Y si también es la incredulidad. And so when the parents don't have a faith Así que cuando los padres no to tienen cry fe, out to the next generation, por la siguiente generación, then the next generation becomes tormented. Entonces la siguiente generación se va a atormentar. And we transfer our unbelief. Y transferimos nuestra incredulidad. Let me say it one more time. Déjame decirte de nuevo. If you could say God today, si tú puedes decir Dios hoy, fix my faith. Arregla mi fe. I want to cry out. Quiero clamar for the next generation. Por la siguiente generación. The enemy wants you to focus on you. El enemigo quiere que te enfoques en ti. The enemy wants you to become self-absorbed with just El enemigo quiere it. Que te absorbas en ti mismo nada más. So he can take out another generation. Para robarse otra generación. The enemy wants you to be a consumer. El enemigo quiere que seas un consumista. So he can take out the next generation. Para robarse la siguiente generación. Let me close with this. Déjame cerrar con esto. And for some of you that need points. Y para algunos de ustedes que ocupan los puntos. Because you're a type A personality. La personalidad número A. Number one was bring it to Jesus. El primer punto es tráeselo a Jesús. Believe Jesus can do it, number two. Cree que Jesús lo puede hacer es el punto número dos. And number three, be lifted by Jesus. Y el número tres es ser levantado por Jesús. Verse 26 said, then the Spirit cried out. Y el versículo 26 dice, entonces clamando,
and convulsed him greatly. Y desgarrándolo con violencia. And came out of him. El espíritu salió. And he became as one dead. Y el muchacho quedó como muerto. So that many said. De modo que muchos decían. He is dead. Está muerto. This young man who had been tormented. Este joven que había sido atormentado. Gets this spirit cast out of him. Se le salió el demonio. And he became as one who was dead. Y se convirtió como alguien que estuviera muerto. Parecía que estaba and muerto. And he looked dead. Y se veía muerto. This is good news. Esto es buenas noticias para ti. He looks dead. Se ve muerto. But he's delivered. Pero es libre. He looks dead. Se ve muerto. But he's delivered. Pero es libre. This is a marking moment. Este es un tiempo que marca. To say this. Para decir esto. You've been through the storm. Has pasado por la tormenta. But the storm is over. Pero se acabó la tormenta. The storm is over. La tormenta se acabó. And it took strength from you. Y tomó fortaleza de ti. It gave you more gray hair. Te sacó unas canas. It took some hair away. Hasta te quedaste pelón. But the storm is over. Pero se acabó la tormenta. And you look dead. Y te ves muerto, but te ves. You're not dead. Pero no estás muerto. You look weak. Te ves débil, but you're not weak. Pero no estás débil. You look down. Te ves caído, but caído. You're not down. Pero no estás caído. You're in transition. Eres una transición. The storm has ended. La tormenta acabó. You feel the effects of it. Sientes los efectos de la tormenta. You reminisce. So you think about what you've been through. Piensas en lo que pasaste. People look at you like, la gente are te you ve okay? Y te dice, ¿estás bien? Is it okay? ¿Todo bien? Because to you, to them, they you look dead. Porque para ellos te ves muerto. But Jesus goes to the boy that looks dead. Pero Jesús se fue con el muchacho que parecía muerto. Because he's not dead. Pero no estaba muerto. Jesus knows he's delivered. Jesús sabe que estaba libre. And he grabs him by the hand. Va y lo levanta de la mano. And he lifts him up. Y lo levanta. Ooh, Jesus. I want to tell you today. Te quiero decir hoy. You're not dead. Tú no estás muerto. You're delivered. Has sido libre. But you don't have the strength yet to get up. Pero no tienes la fortaleza todavía para levantarte. But right now, pero ahora, Jesus is grabbing you by the hand. Jesús te está agarrando de la mano. And he's raising you up. Y te está levantando. He's raising you up. Te está levantando. He's picking up a generation. Está levantando una generación. He's picking up men in this house. Está levantando hombres en esta casa. He's picking up women. Está levantando mujeres. He's picking up daughters and sons. Está levantando hijas e hijos. You're not dead. Tú no estás muerto. You're delivered. Has sido libre. You're still in the process. Estás en el proceso. You're still on the road. Estás en el camino. But Jesus has pero your hand. Jesús tiene tu mano. Hey, get up. Levántate. Hey, get up. Levántate. Hey, get up. Levántate. Why is your hand, oh soul, why are you so cast down? ¿Por qué estás así? Lift up your head, levanta, oh ye gates. Tu cabeza. Be ye lifted up, ye everlasting levanta, doors. Levántala. And the King of glory shall come in. Porque el Rey de gloria va a entrar. Be lifted up. Levanta tu cara. Lift up their spirit. Levanta su espíritu. Lift up their courage. Levanta su coraje. Lift up their strength. Levanta su fortaleza. When you've done all you can do, but cuando stand. Has hecho todo lo que tú puedes hacer, stand therefore. Quédate ahí. The fact that you got up in the flesh. El hecho de que te hayas levantado en la carne con tus fuerzas is a testimony, es un testimonio, that God is raising up new things in de que Dios está levantando algo nuevo en ti. God is raising up life Dios in you. Está levantando vida en ti. God is raising up purpose Dios in Dios está you. Levantando propósito en ti. Some of you are algunos de ustedes resistant to that. Están resistentes a eso. Some of you are saying, "Oh, this is another sermon." Algunos de ustedes están diciendo, "Oh, este es otro sermón." Pastor, we appreciate your talk. Pastor, apreciamos tu palabra. This is more than a sermon. Esto es más que un sermón. And more than a speech. Y más que un tema. This is a prophetic moment. Este es un momento profético. From the Father of del heaven. Del Padre del cielo. Saying, "I want to lift you." Diciéndote, up. Te quiero levantar. I want to pull you up to te who you're supposed to be. Y I want to affirm who you are in the quiero kingdom. Afirmarte en el reino. You're my son. Tú eres mi hijo. And you're my daughter. Y eres mi hija. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Confirm and affirm. Confirma y afirma.
Confirm and affirm. Confirma y afirma. Over your sons and daughters. Sobre tus hijos e hijas. You steady our hearts. Calma nuestros corazones. You bring peace to our minds. Trae paz a nuestras mentes. You give purpose to our steps. Danos propósito a nuestros pasos. Let us learn. Ayúdanos a aprender. To receive love. A recibir amor. Let us learn. Ayúdanos a aprender. To live a life. A vivir una vida. Free of fear. Libre de temor. Let us learn. Ayúdanos a aprender. To live in intimate relationships. Para vivir en relaciones íntimas. Teach us. Enséñanos. To love our wives. Para amar a nuestras esposas. As Christ loves the church. Como Cristo amó a la iglesia. Teach us. Enséñanos. To raise up our children. A levantar a nuestros hijos. Teach us to love ourselves. Enséñanos a amarnos a nosotros. As we love our neighbors. Como amamos a nuestro prójimo. Teach us. Enséñanos. God, I just feel to say this. Yo siento decir esto. You are worthy. Tú eres valuable. Some of you thought I'm talking to Jesus. He's worthy too. Él es digno también. But right now you need to know you are worthy. Pero ahora yo quiero que sepas que tú eres digno. You deserve. Tú mereces. The love that God wants to give you. El amor que Dios te quiere dar. You're worth the love. Tú eres digno del amor. That God wants to give you. Que Dios te quiere dar. If you aren't worth the love, si tú eres digno del amor, he wouldn't have died for you. Él no, si no fueras digno, él no hubiera muerto por ti. If you aren't worth the love, si no fueras digno del amor, he wouldn't have been beat for you. Él no hubiera sido golpeado por ti. You are worthy. Tú eres digno of the love de su amor that God has for you. Que Dios tiene para ti. You're worthy. Tú eres digno. Let me break some bad theology and then we'll pray. Déjame romper esta mala teología y ahorita oramos. Some of you saying, I just don't deserve God's love. Algunos de ustedes dicen, es que no merezco el amor de Dios. I used to think that. Yo pensaba eso. And I thought about it one day. Y un día estuve pensando en eso. That's things we say. Esas son cosas que nosotros decimos. Imagine my father. Imagínate a mi padre. He owns a city. Él es dueño de una ciudad. He has tons of money in the bank account. Tiene mucho dinero en el banco. And I think he's going to leave it to me. Yo pienso que él me lo va a heredar. Say, oh God, I don't deserve it. Yo digo, oh, no lo merezco. And then my dad's like, okay, I'll give it to the neighbor. Y mi papá va a decir, bueno, se lo doy al vecino. All of a sudden. De repente. No, that's mine. No vas a decir, oh, eso es mío. That's my inheritance. Esa es mi herencia. Because he's my father. Porque él es mi padre. My behavior doesn't deserve it. Mi comportamiento no lo merece. But through the blood, pero a través de la sangre, I have an inheritance. Yo tengo una herencia that belongs que to me. Pertenece a mí. That's not the neighbor's. Eso no es del vecino. That's mine. Eso me pertenece a mí. You're worthy. Tú eres digno of the inheritance de la herencia of God's love, del amor de Dios, because he purchased it porque él te compró by his blood, con su sangre, so you can be called son para que tú puedas ser llamado hijo and daughter. E hija de él. So everything that pertains to life para que todo lo que pertenece a la vida and godliness en bondad de Dios belongs to you. Te pertenece a ti. Would you close your eyes today? ¿Podrías cerrar tus ojos hoy? If you've never received Jesus, si tú nunca has recibido a Jesucristo, or if you want Jesus to validate your heart o today, quieres que Jesucristo valide tu corazón hoy, if you need the Father's love to pour over you today, si tú sientes que necesitas el amor de Dios, I want to pray over you, quiero orar sobre ti hoy, but I want to see who I'm praying for. Pero quiero ver por quién tiene, quiero orar. Can you wave your hand at ¿Puedes me real levantar quick? Tu mano God bless rápido. You. Para poder ver, anybody else, God bless más. You. Dios te bendiga. God bless 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 you. Dios te bendiga. Come on, listen. Vamos. Repeat after me, everybody. Jesus. Repite conmigo, Jesús. Forgive me of my sins. Perdóname de mis pecados. Come into my heart and mind. Entra mi corazón. Today. Hoy. You are my Father. Tú eres mi padre. You are my Savior. Tú eres mi Salvador. I receive you. Te recibo. Because you first received me. Porque tú me recibiste primero. I accept you. Te acepto. Because you first accepted porque me. Porque tú primero me aceptaste. I love you. Te amo. Because you first loved porque tú me. Me amaste primero. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 If you raised your hand for the first time, si tú levantaste tu mano por la primera vez, after service, después del servicio, es muy importante
that we connect with you. Que conectemos contigo. Con ustedes. Perfecto. It's very important that we connect with you. Es bien importante que conectemos con ustedes. It's very important that you don't do life alone. Es importante que no hagas vida solo. So you raised your hand, but we want you to get into the life of the church. Levantaste tu mano, pero queremos que te conectes con la iglesia. So it's very important that you make a decision. Así que es bien importante que hagas la decisión to connect with us after. De conectar con nosotros después. But I want to take the next few moments. Pero quiero tomar un par de momentos to create a moment of ministry. Para crear un momento de administración. And if you'd like prayer today, y si tú necesitas oración hoy, we're going to sing the song and we're going to invite you. Vamos a cantar una canción y te vamos a invitar to the front. A que pases al frente. And anyone who wants to come, y alguien que, el que guste pasar, and you just want us to come into agreement. Vamos a entrar en un acuerdo with what God's doing in your life, con lo que Dios está haciendo en tu vida, with what God's about to do y con in your lo que Dios life. Va a hacer en tu vida. We want to invite you to come pray queremos in the front. Queremos invitarte a orar aquí enfrente. No pressure. Sin presión. But we want you to know we're here for you. Pero quiero que sepas que estamos aquí por ti. We want you to know that God's here quiero for que you. Sepas que Dios está aquí por ti. Come on, would you lift your hands? Levanta tus manos. Thank you, Jesus. Gracias, come on. Jesús. Pasen.